Our next track final is the women's 100 meters T53. Nuestro siguiente evento en pista es la final de los 100 metros femenino T53. Lane 4, representing United States of America. En el carril 4, representando a Estados Unidos. Yen Wang. Lane 5, representing Mexico. En el carril 5, representando a México, Lucero Anaí Vázquez. Lane 6, representing Bermuda. En el carril 6, representando a Bermuda. Jessica Cooper Lewis. Lane 7, representing United States of America. En el carril 7, representando a Estados Unidos. Kelsey Lefebvre. And in lane 8, representing Venezuela. Y en el carril 8, representando a Venezuela, Yadira Saturno. So we're away in the women's 100 metres T53, and a great start in lane 6 for Jessica Cooper-Lewis. We've seen her win Bermuda's only gold so far, but she's been chased the whole way by Kelsey Lefebvre from the United States. But now Jessica Cooper-Lewis moves away to take her second gold. So that time confirmed at 17.36 for Jessica Cooper-Lewis. Y aquí vimos a Jessica Cooper-Lewis de Bermuda retener el cetro para Panamericano, pues lo ganó en 2015. Aquí en Lima 2019 vuelve a ganar la medalla de oro en los 100 metros de 53. Como vemos en esta cámara desde las alturas, estuvo muy cerrada la primera mitad del evento con Estados Unidos, con Kelsey Lefebvre. Pero al final fue Jessica Cooper-Lewis la que se lleva el primer lugar y así la medalla de oro en el evento. Estados Unidos se queda con la preciada de plata. And there's the latest in the shot put, F11. So as you can see, Alessandra Da Silva took that competition at 13.17 from Antonio Ortiz, 10.79 from Colombia's Edwin Rodriguez with 10.73. Vemos en pantalla los resultados del impulso de bala F11, donde Alessandro Da Silva ha roto el récord de evento con 13 metros 17 centímetros y es el campeón de Lima 2019.